Buenas tardes. Que esperemos un minuto a ver si se conectan unos cuantos más, si no, pues revisamos. Por mientras, lo que voy a ir haciendo es escribiendo lo que vamos a hacer, el teorema de mostrar. Ok, entonces, vamos comenzando. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, y me parece que lo hayan visto una vez, igualmente traemos de nuevo la definición de que una matriz de entradas complejas de tamaño n por n se dice que es hermítica o también se llama hermitiana algunas veces. Sí. Tenemos que la transpuesta conjugada de esa matriz es igual a la matriz original. Es decir, si al transponerla y además tomar conjugado de todas sus entradas, nos queda la misma matriz original. Entonces, de aquí podemos concluir de que toda matriz simétrica, toda matriz simétrica, es hermítica o hermitiana. Ok, entonces, ¿para qué ocupamos esta definición? Pues que antes de demostrar el teorema de la con el que nos quedamos, pues vamos a demostrar un lema que es, de hecho, es una parte de la demostración que hay que hacer. Entonces, es el lema 2.3 que nos dice que los autovalores de una matriz hermítica son reales y pues que más aún los autovectores correspondientes a diferentes autovalores autovalores resultan ser ortogonales. ¿Okay? Entonces, okay, permítanme que tenga una pregunta del examen que estoy aplicando. Okay. Okay, entonces tengo que hacer una corrección rápida aquí que estoy un poquito en todo hoy.
Vamos a ver. Ahora sí. Bien, entonces vamos a demostrar esto primero. Y pues bueno, la demostración de esto, pues prácticamente consiste en uno darse un eigenpar, es decir, un autovalor y un autovector. Entonces, sea A hermítica. Tal que AX sea igual a lambda por X con X distinto de 0, o es un vector no nulo. Entonces, pues prácticamente estamos diciendo que X y lambda forman un eigenpar. Entonces, a esta relación que tenemos aquí la vamos a multiplicar por la transpuesta conjugada de X por la izquierda. Entonces, tenemos que X transpuesta conjugado A por X, esto es igual a lambda por X transpuesta conjugado por X. Y pues el detalle de tenerlo así es que nosotros realmente esto tenemos que es un escalar. Pueden ustedes hacer las comprobaciones a partir de los tamaños de los vectores y matriz, y esto también es un escalar. Así que entonces, lambda nosotros lo podemos dejar expresado como X transpuesta conjugado A por X entre X transpuesta conjugado por X. Ok, entonces, ¿para qué obtener esto? Pues básicamente vamos a obtener el conjugado del autovalor y vamos a demostrar que en realidad es el mismo valor lambda. Y por lo tanto, así ya demostraríamos de que ese autovalor es real. Entonces, veamos que lambda conjugado sería igual al conjugado de esto de aquí. Y pues, básicamente, como esto es un escalar, el conjugado de la transpuesta conjugada de un escalar es exactamente solo el conjugado. Así que nosotros vamos a tener que el X transpuesta A por X entre X transpuesta por X lo podemos colocar como transpuesto conjugado aquí. Y pues luego de eso lo podemos distribuir de esta forma. Y usando propiedad de transpuesta arriba y abajo, pues nosotros tendríamos que nos quedaría X transpuesto conjugado, A transpuesto conjugado y X transpuesto conjugado. Transpuesto conjugado, intercambio de orden de los extremos y pues conjugo todo. Y abajo me quedaría X transpuesto conjugado por X transpuesto conjugado. Simplificamos un poquito aquí y pues en primer lugar A es hermítica, así que A transpuesto conjugado es igual a A. Este solo lo copio. Y la transpuesta conjugada de la transpuesta conjugada es igual al término original. Y abajo pues aplico lo mismo. ¿Y qué sucede? Esta expresión que está aquí es exactamente la misma expresión de lambda. Por lo tanto,
Y al ser lambda igual a su conjugado, de aquí concluimos que lambda es real. Entonces ya tenemos la primera parte en la que todos los autovalores de una matriz hermítica tienen que ser reales. Y ahora vamos a probar de que los autovectores correspondientes a autovalores distintos son ortogonales. Entonces, sean lambda y mu autovalores distintos de A. De A y sean X y Y autovectores asociados respectivamente. Entonces, bueno, lo que vamos a comprobar ahora es si este producto es cero. Pero lo vamos a hacer. No importa realmente cómo lo hagamos, igual se va a cumplir, hagámoslo así. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, yo quiero probar que esto es igual a cero. Eso lo voy a conseguir ya sea que lo multiplique o no aquí por lambda, por ejemplo. Entonces, permítame, tengo ahora tres preguntas aquí pendientes. Okay. Okay. Y el examen que estoy aplicando es de discreta ahorita, es que me lo preguntan. Okay. Okay. Ok. Con razón. Entonces, bueno. Entonces, para probar que este producto es cero, lo podemos comprobar ya sea que multiplico por este lambda o no. Entonces, aunque saben qué. Creo que va a salir mejor que en lugar de hacer X transpuesto conjugado por Y, va a ser mejor que haga Y transpuesto conjugado por X, solo por simplicidad. Debe dar lo mismo, si da cero, debe dar lo mismo también. Entonces, pero es por simplicidad, para no hacer pasos de demás. Entonces, voy a comprobar que esto es cero. Y por lo tanto, el producto interno entre X y Y va a ser cero también. Entonces, tengo esta expresión, la cual puedo escribirla como esto otro. Y ese lambda por X yo lo puedo escribir como A por X. Ah, bueno, pero como A es hermítica, realmente yo puedo escribir A como A transpuesto conjugado. Y luego juntar estas dos
para tener que, esto es, sería A por Y, transpuesto conjugado, por X. Y aquí esto lo puedo reemplazar por mu, Y transpuesta conjugada por X. ¿Ok? Entonces, si yo resto los dos extremos, es decir, resto los dos extremos como tal, tendría que lambda menos mu por Y transpuesta conjugado X debe de ser igual a cero. Pero como estos son distintos, lambda y mu por hipótesis, entonces los puedo mandar a dividir y quedarme con que Y transpuesto conjugado por X es 0. Y de aquí, X y Y son ortogonales. Y con eso es suficiente para finalizar este lema. Ya que me tomé autovalores arbitrarios, de autovectores arbitrarios, de autovalores arbitrarios, por lo tanto, la conclusión se sigue. Y ahí está. Ok, entonces ya tenemos este lema. Ahora con este lema vamos a proceder a responder o a demostrar, mejor dicho, el siguiente lema. Vamos, bueno, sí, es otro lema, pero es el lema 2.2, que es el que teníamos ayer, que lo voy a resumir un poco, ¿verdad? Para no tener lo mismo otra vez. Tenía T1, que lo representamos con T con índices K y J, que es la matriz tridiagonal con, y en las diagonales van A, D y A. ¿Okay? Y esto está en R, M por M. M es mayor o igual que 2. Y A y D son números reales. Entonces, además, sea H igual a 1 sobre M más 1. Y pues entonces la primera parte del teorema decía que TJ, perdón, T1 por SJ es igual a lambda por SJ para J igual 1, 2 hasta M, donde es, donde lambda J, sí, donde lambda J es D más 2 A por coseno de JH pi. Y ese sub J es la jdécima columna de la matriz seno. Entonces era seno de JH pi, seno de 2 pi JH, y así hasta el último seno de MJ pi por H. A ver. Ah, cierto. Este lambda de aquí falta el sub J. Gracias. Entonces, ahí está. Esa era la primera parte del teorema, esta es la transpuesta. Y la segunda decía que los autovectores. Los autovalores son distintos y los autovectores son ortogonales. Entonces aquí ya tenemos la parte de los autovectores ortogonales. Entonces, pero vamos a ver. Los autovalores son distintos. Son distintos. Y los autovectores son ortogonales. Realmente, si nosotros verificamos lo primero, ya automáticamente lo segundo se tiene por el lema 2.3 que demostramos arriba. Y además de eso, coloque aquí esta relación, que ese J transpuesta por SK es M más 1 entre 2. Por la delta de Kronecker, TJ y K. Así que básicamente
si ya comprobamos o si logramos comprobar que los autovalores son distintos, automáticamente tenemos el caso para J distinto de K, porque esos van a ser ortogonales. Y solo restaría comprobar para J igual a K, esta última relación. Entonces, vamos a demostrarlo. Y le voy a pedir otro minutito. Listo. Bien, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, nosotros tenemos que para 1 menor que K menor que M, específicamente para esos casos, sin incluir los extremos, vamos a tener la siguiente relación, y es que T1 SJ en su esto es un vector. En su entrada acá, realmente lo podemos obtener a partir de la multiplicación de matriz por vector. Si yo tengo una matriz por un vector, para obtener la késima entrada del vector que se genera al multiplicarlos, yo tendría que multiplicar la fila K de la matriz por todo el vector correspondiente. Así que esto sería simplemente la suma desde, vamos a ver qué. A ver, para no mezclar con tantas variables, voy a ponerle L. L es de 1 hasta M, porque T es de M por M. Entonces, voy a recorrer todas las columnas de la fila K de T1. Entonces, tendría T sub K coma L por el S sub J, todo el S sub J en su entrada L, o sea, sería el seno de, a ver, estoy en la columna J y fila L, sería LJ por pi por H. Ok. Entonces, aquí el siguiente paso no es tan evidente directamente de solo verlo aquí. Hay que tener presente quién era la matriz T. La matriz T es una matriz tridiagonal. Y una de las razones por las cuales consideramos que K no fuese 1 ni fuese M es porque en todas esas filas de en medio están los tres términos, A, D y A. Entonces, prácticamente en la fila K de la matriz T, los únicos que no son cero son el K, K, el K, K menos 1 y el K, K más 1. Es decir, si esta es la diagonal de la matriz, la diagonal principal de la matriz, y aquí está el K, entonces los únicos que no son cero son ese, el que está antes y el que está después. Aquí está toda la matriz. De ahí todo el resto de la fila son ceros. Entonces, básicamente de toda la sumatoria solo sobreviven tres,
que son cuando L vale igual a K, cuando L vale K menos 1 y cuando L vale K más 1. Entonces tendríamos T sub K coma K menos 1, que eso es A. Yo lo voy a hacer por pasos. K coma K menos 1 por el seno de KJ sería aquí K menos 1 J pi por H más T sub K coma K seno de KJ pi por H y T sub K coma K más 1 seno de K más 1 J pi por H. Ahora bien, si estos son los elementos de las tres diagonales que conforman la matriz T, pues este sería A, este sería D y este sería A de nuevo, el T sub K coma K más 1. Entonces yo puedo sacar ese factor común A solo del primero y el último y quedarme adentro con seno de K menos 1 J pi H más seno de K más 1 J y pi H más y el T sub K coma K resultaba ser D y me quedaba entonces seno de KJ pi H. Ahora, aquí es donde nos saltamos, nos vamos a saltar un paso de expansión de estos senos, porque aquí estos habría que expandirlos usando identidades de suma y resta de ángulos, pero al final de cuentas van a haber unos términos que se cancelan y solo va a quedar el seno de K por J pi H, pero va a quedar multiplicado por 2. Entonces, y por el coseno, obviamente. Entonces, vamos a tener 2A por el coseno de KJ pi H y el seno de KJ pi H más D por el seno de KJ pi H. De aquí sacamos factor común seno de KJ pi H y nos va a quedar, y para que quede en la forma, D más 2A coseno de KJ pi H. Todo esto por seno de KJ pi H. ¿Ok? Y pues realmente esto que está entre paréntesis no es nada más que lambda J. Y este seno de KJ pi H en realidad es S sub J coma K. Es en la matriz seno es el término de la fila J o y columna K o fila K columna J porque es simétrica. Entonces, es esto. Ok, entonces lo que hicimos fue analizar la caésima entrada de este producto y resulta que nos da igual a esto. Entonces, si yo junto todo eso, tengo yo que para K entre 1 y M estricto, pues prácticamente tengo que de cierta manera es casi el autovalor. Solo faltaría comprobarlo en K igual a 1 y en K igual a M, y ahí sí sería el autovalor, porque estamos diciendo que en todas las entradas es lambda por el valor que corresponde a la fila K para el vector SJ. Entonces, vamos a ver, ¿por qué cumple para K igual a 1? Pues, vamos a ver.
Pues vamos a hacerlo. Entonces, por otro lado, T1 SJ 1, pues esto sería prácticamente la misma desarrollo desde arriba. Pero aquí no sería K, sino que sería 1, 1,L. Por seno de LJ pi H. Y pues de aquí realmente, como estoy en la primera fila de T, solamente voy a tener D por el seno de J pi H más A por el seno de 2 J pi H. Y pues de esta última expresión simplemente a este le voy a aplicar seno de ángulo doble y voy a tener D seno de J pi H más 2 veces A por coseno de J pi H por el seno de J pi H. Y ahora sí, ya me queda lo mismo de antes. Saco factor común seno de J pi H y me queda D más 2A coseno de J pi H por el seno de J pi H. Que esto es lambda J por SJ 1. Entonces también se cumple para K igual a 1. Y faltaría entonces para el otro extremo, que sería T1 SM. No, sería SJ, pero en la entrada M. Y pues aquí sería prácticamente lo mismo, pero vamos a hacerlo. De L igual 1 hasta M, de T sub ML. Seno de LJ pi H. Y esto sería entonces A por el seno de M menos 1. ¿Sí, verdad? M menos 1, J pi por H. Más D por. A ver. Que sería seno de MJ pi por H. Okay. Vamos a ver. Esto no lo veo tan claro así de primeras. A ver. A ver, este no sabe tan menos, no lo he terminado de ver. Seno de M menos 1, J pi H, y este tengo que sacar. A ver, ¿de dónde me saco el 2 por coseno de J pi H? Okay. Pues creo que va a tocar expandirlo entonces, porque si de ahí no veo otra forma.
Bueno, expandámoslo entonces. A ver si todavía me acuerdo. Sería A por es el seno de MJ pi por H por el coseno de sería de menos 1, pero entonces esto sería simplemente J pi por H. Y luego menos, no sería más porque está con seno, entonces no, a ver, este es menos, es cierto. Y sería ahora coseno de MJ y por H por el A y por H por el seno de J pi por H más el de seno de MJ pi por H. Y de aquí, a ver, ya tengo el seno de MJ pi por H aquí, pero aquí tengo el coseno y ahora con esto. Vamos a ver. Me falta otro término, a coseno de j pi por h, pero lo tengo así. Ya lo único que se me ocurre es de repente expresar este como este coseno de MJ pi por H, escribirlo como M más 1, y creo que con eso saldría. Vamos a ver, este lo voy a dejar tal como está. Coseno de J H pi, y aquí menos A. Y este coseno de MJ H lo que voy a hacer es expresarlo como M más 1 J pi por H menos J pi por H. Sí, eso voy a hacer. Entonces me va a quedar gran coseno, ¿verdad? A ver. Sí. Va a quedar coseno de M más 1 J H pi por coseno de J pi por H. Y como es menos, entonces como en coseno aquí queda más seno de M más 1 H J pi por coseno de J pi. A ver, no, por seno. Sería seno de J pi por H. Ok, y todo esto multiplicado por el seno de J pi por H. Y me queda el término con D sumando todavía por ahí. MJ pi por H. Ok, este de aquí es cero. Porque M por un, M, a ver, sí, M más 1 por H es 1. Entonces me queda un múltiplo entero de pi en seno. Así que ahí se va, este es 0. Y aquí tengo algo parecido, tengo un múltiplo entero pero en coseno. Entonces, a ver. Okay. Sí, ¿verdad? Este M más 1 se cancela con el H, pero ahí tengo J por pi. Solo me hace falta ver que esto queda. Me queda J por pi y necesitaría dejarlo como menos 1. Si lo dejo como menos 1, ya está. Ya estaría. O no, a ver,
Este J de King. Okay. J. Bueno, y sin... Bueno, la verdad sería de seguir trabajando esta parte trigonométrica hasta que dé, porque en sí también tiene que dar, pero pues vamos a terminar simplemente el argumento que ya no queda, ya no quedaba mucho. De este teorema. Entonces, aquí todavía queda algo pendiente. Terminar de simplificar. Y pues bueno, dando por ya terminando de simplificar, llegaríamos a que T sub J, perdón, T sub 1 por SJ sería igual a lambda J por SJ. Entonces, entonces, prácticamente con eso terminaríamos la primera parte. Esto es lo que hace falta para terminar la parte 1. Entonces, lo que nos resta es la parte 2 y esa va a ser un poco más rápida. Para la parte 2, entonces, notemos que J pi por H, pues es J pi entre M más 1. Y como J es un número entre 1 y M, entonces esto pertenece a el intervalo de 0 a pi para todo J. J igual a 1, 2 hasta M. Y como coseno es monótona decreciente, monótona decreciente en 0 pi, entonces todos los lambda, j, deben ser distintos. Porque básicamente no vamos a haber recorrido ni siquiera un periodo en todos los valores de coseno, así que no hay chance de que se repita. ¿Ok? Entonces, ahí ya probamos que son distintos. Luego, por lema 2.3, son ortogonales. Y solo falta probar que SJ transpuesta SJ. Eso es igual a m más 1 sobre 2. Y pues bueno, si hacemos el producto como los vectores que son, tendríamos la sumatoria desde k igual 1 hasta m del seno de j pi h, perdón, y por k, sería k j pi por h al cuadrado. Entonces, pues realmente yo puedo añadir un término más a la suma, porque si le pongo k igual a 0, también sigue siendo igual. Entonces, perdón, es k y le puse m abajo. Ese término se lo puedo agregar sin ningún problema. A ver, pi por h. Y pues esto, haciendo la típica conversión de seno cuadrado a 1 menos coseno sobre 2, tendríamos aquí la sumatoria desde k igual 0 hasta m de 1 menos coseno del doble 2 kj pi por h de esto. Entonces la primera sumatoria sería m más 1
entre 2 y por eso era necesario extender al 0 para tener m más 1 en lugar de m medios arriba. Pero nos queda un término más porque esto es menos un medio de la sumatoria de k igual 0 hasta m de coseno de 2kj pi h. Pero resulta que esto da 0 y por una razón bien interesante. Resulta que este término, esta suma da 0, puesto que esta otra suma, la suma desde k igual 0 hasta m de coseno de 2kj pi por h, más i veces la sumatoria de k igual 0 hasta m de seno de 2kj pi por h. Esto resulta ser igual, sacando las sumatorias, o mejor dicho, si sacando las sumatorias, sería la sumatoria desde k igual 0 hasta m de e a la i por 2kj pi h. Y pues esto es una serie geométrica, la cual pues nos va a quedar permítanme. Bueno, la serie geométrica en sí, para hacerla explícita, habría que hacer un paso más. E a la i, 2j pi h y todo esto a la k. Entonces, ahora sí le aplicamos lo de la serie geométrica y pues tendríamos nosotros ahí abajo 1 menos la sumatoria. O bueno, la sumatoria menos 1, mejor. Perdón, estoy mezclando cosas. Es el término, la base, e a la i por 2, permítame, este j de aquí. Sí, j pi por h menos 1, estaría abajo, y arriba tendría e a la i por 2j pi por h, todo esto elevado y por lo tanto va a ir multiplicado aquí al de siguiente exponente, m más 1 menos 1. Pero de nuevo aquí tenemos m más 1 multiplicando h, así que se cancela y me queda, agrupando convenientemente otra vez, e a la i pi elevado a la 2j. Entonces, y todo esto dividido entre e a la 2 i j pi h menos 1. Y pues esto de acá arriba es 0. Porque esto es menos 1, al cuadrado quedaría 1 y 1 a la j quedaría 1. Y de ahí pues entonces tendríamos que 0. Y este es un 0 real igualado a este número complejo, por lo tanto, tanto parte real como parte imaginaria es 0. Y ahí termina la demostración. Entonces, bueno, básicamente aquí nos pasamos un poquito de la hora, pero es básicamente por el tiempo que perdimos intentando terminar de simplificar esta parte, que aún lo dejamos así, pero ahí está. Y quería llegar a esta parte porque sí, la verdad es bastante ingenioso decir que esta suma es cero a partir de utilizar la identidad de e a la pi y pi igual a menos 1. Entonces, pues ya está. Solo queda pendiente revisar, terminar de simplificar para comprobarlo para k igual a m, y pues ya estaría el teorema terminado. Y por lo tanto, ya tenemos la forma de los autovalores. Entonces, pues prácticamente ya hemos resuelto el problema de autovalores, que fue con el que empezamos a hablar de esa matriz, porque lo que queríamos era saber cuáles iban a ser las aproximaciones del problema de autovalores en la ecuación diferencial, y pues vamos a utilizar
los autovalores de esta matriz, la matriz T, para aproximar esos autovalores. Así que estos terminarían siendo nuestros autovalores, sustituyendo D igual a 2 y A igual a menos 1, que fue ¿cómo se llama? Son los valores para nuestra matriz original T, T1, o mejor dicho, solamente T. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda que esté pendiente aparte de esto. Bueno, entonces les agradezco su tiempo de reunirnos aquí un ratito y esperar un ratito más de la hora también. Entonces, y yo los dejo por aquí. Nos veríamos el lunes, entonces. Tengan feliz tarde. Listo. Gracias.